Acá venimos con el flaco que acaba de llegar. ¿Qué onda, flaco? ¿Cómo andamos? No, muy bien, ¿cómo anda? ¿Qué rollo con el pollo? No, aquí nomás traía esta tejanita aquí. ¿Qué hay que hacerle o qué? Limpieza y un poquito de arreglo. No sé si le mire ahí. Sí, está un poco desalineada, está chueca y de atrás también. Ya está, ahorita te la limpiamos, te la alineamos, te la desinfectamos, te la polviamos y te le damos. Muy bien. Con lo que quieras. Un poco de todo. Mira, vente para acá para atrás al oscurito, carnal, vente. Mira, acabo de cambiar la máquina para acá, ahorita, precisamente ahorita antes de que llegaras, porque la tenía en otro lado y vinieron a hacerme un desmadre allá atrás con el agua caliente. Le dije a un vato que la desconectara el water heater porque está saliendo mucho electricidad. Y me desconectó otras cosas y ya las conexiones de luz ya no jalan. Entonces la tengo que tener aquí de este lado, mira. Sí, entonces, flaco, ¿qué? ¿Una botita o qué? ¿No se te antoja una botita para que estrenes este fin de semana o qué rollo? A ver, ¿cuáles tiene aquí más o menos? Dígame más o menos los estilos. Me habías dicho que unas blancas o qué rollo. ¿Por qué unas blancas o qué? Pues es el nuevo estilo que tenemos, que hay ahorita, la moda. ¿Te van a bautizar o qué pedo? No, es el puro colorcito bonito que está saliendo ahorita de moda. Sí, bueno, pues ahí tenemos unas, fíjate que ya van varias personas que me han ordenado unas blancas. De hecho, me ordenaron unas blancas de mujer, de las flores blancas. ¿Qué? ¿Está de moda lo blanco? ¿Qué rollo? Ahorita está de moda, todo lo que es enero y febrero. ¿Verdad? Vamos acá con la tejanita para atrás desde la tienda. Ya estamos acá donde hacemos todo y ya está el vapor. ¿Listo? ¿Dónde dejaste la tejana? No, pues. Chale, estás enamorado, flaco. A ver, aquí le va la tejana. A ver, grámame de volada para que vea la raza cómo las trabajamos aquí. Así es, ¿qué onda? ¿Qué hay de nuevo? ¿Qué rollo? Pues los tengo todos regados en toda la tienda, estoy trabajando aquí una tejanita, espérame tantito, ahí vamos, ahí te atendemos. Y luego, flaco, mira, aquí lo que hacemos es, limpiamos, hormamos, cortamos tejanas, las lavamos, las planchamos, le hacemos la figura que quieras, la raza, aquí se la hacemos enfrente del cliente, así como tú comprenderás. Bueno, muy bien. Aquí la gente no se va sin que esté satisfecha, contenta con el trabajo que hacemos. Aquí no son como otros lugares que se... Ah, déjamela y te la tengo aquí para el viernes o para el lunes. Y luego llegas y no es la figura que quieres, ¿ves? No, aquí te la hacemos aquí enfrente del cliente. Le hacemos la figurita, lo que guste. Y lo que le guste, le hacemos al cliente. La quiere redonda, cuadrada. La quiere semicuadrada, la quiere ovaladita. Sí, mira, flaco, ya como ya me la probaste como la querías, se le pone ya el último toque. Se le pone la Viagra. Este es un químico que es para que se ponga dura, carnal, ¿verdad? Y luego se le echa este que es como un, ¿cómo le llama eso? Brillantina para el pelo, ¿verdad? Pero esto es para las tejanas, un químico especial que hace que se vea bien negra, como nueva, ¿verdad? Entonces, ¿qué, flaco? ¿Sí conseguiste el cinto? ¿Te gustó ese? Ese le quedan las botas, ¿eh? Este mero. Y pues ya está la calabaza, nos dan 10 rana y yo salto, ¿eh? Entonces vamos a dar buen precio. Nomás porque no hemos vendido nada y vamos a hacer la cruz contigo. Pues me voy a hacer una tejana. ¿Mande? ¿Pero una tejana que ha vendido, no? No, este la vino. No, la vino de limpiar. Nomás vino de limpieza. Aquí. Ya está, flaco. Listo.